Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. Here is your host, Certified Language Coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al episodio 207. Welcome to episode 207 of the Learn Spanish con Salsa podcast. This week, I'm excited to bring you part two of my conversation with Kesia Sosa, Jael Torres, and Kelly Delgado. These are members of our amazing team of language coaches at Spanish Con Salsa, and we have a really fun conversation about a variety of topics, and I hope that you will enjoy the conversation and take this as an opportunity to practice your listening comprehension skills. So if you're an intermediate level learner, I definitely encourage you to listen to this episode and to catch part one of the conversation from episode 206. So if you haven't heard part one, feel free to go back and listen to that before you check out this episode, so that you can follow the flow of our entire conversation here. But we have so much fun talking about traveling and winning the lottery and so many different topics. And also, if you are listening to the audio version of this and you want to actually be able to see the questions so that you can follow along just a little bit, if you don't have access to the full transcript, which you can get if you sign up as a show supporter. So if you go to learnspanishconsalsa.com/support, you'll be able to access the transcripts. And if you're a member of the Spanish Fluency Club, you already have access. But let's say you want to check out the episode on YouTube and you want to see our team in action. We do actually put the questions up on the screen so that you can follow along and see what questions are being answered. It kind of helps you track the conversation. So definitely check out our YouTube channel. You can go to learnspanishconsalsa.com/207 for episode 207. And there on our show notes page, we'll also be linking to the video from our YouTube channel so that you can watch this episode. So I hope you enjoy the conversation. Again, this episode is 100% en español, so I hope you enjoy the rest of my conversation with Kelly, Kesia, and Jael. ¿Cuál es tu lugar favorito en tu ciudad para relajarte o pasar el tiempo? Y yo puedo empezar porque para mí es muy fácil, cualquier parque. Es, porque en la ciudad, y yo vivo, la verdad es que yo vivo afuera de la ciudad, pero mi lugar favorito es como... Si hay árboles, si yo puedo pasar tiempo afuera, también. Entonces, cualquier parque me encanta. Y también hay mucha gente, y normalmente hay otra gente en el parque caminando o jugando. Entonces, para mí es como, es una manera de ver a otra persona, pero no necesariamente tengo que ir a un restaurante para sentarme por como 1 o 2 horas. Pero yo puedo caminar, tener algún tipo de ejercicio con el sol, y para mí es algo que, sí, para mí, yo prefiero relajarme, pero caminando, porque a veces como yo no puedo sentarme por mucho tiempo, pero si estoy afuera, caminando, sí, yo puedo relajarme. Y yo creo que también tiene que ver con estar en la naturaleza, para mí, es algo muy relajante, entonces, sí. Estoy de acuerdo. Para mí, bueno, súper fácil la pregunta, es el malecón en Cuba. Es demasiado relajante porque te sientas a ver las olas y el mar, y puedes estar 10 minutos o puedes estar 4 horas y no te das cuenta. Y es muy, 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 muy relajante. Muy, aunque hay gente y hay ruido, igual es muy tranquilo, como que el sonido del mar te hace que liberes el estrés, así. Muy bueno para relajarse. Oh, yo no tengo mar. Qué triste, me encanta. ¿No hay mar en Nicaragua? Sí, hay dos, el Pacífico y el Atlántico, pero yo estoy en el centro, en las montañas. Ah, no. Entonces, pues, ahí yo vivo en las montañas. Entonces, si vamos a hablar caminar, me relaja mucho caminar. Entonces, si es en mi ciudad para caminar, pues me paso todo el centro de la ciudad caminando por las tiendas, haciendo, vitrineando, window shopping. Vitrineando ahí por el centro. Sí me relaja, la verdad, caminar en el centro de la ciudad. Pero si vamos a hablar así de un lugar bonito, como yo vivo en la montaña, entonces hay un hotel de montaña que se llama Selva Negra. Entonces en Selva Negra hay un lago, puedes hacer el tour, buscar los monos, estar en medio de la montaña. Con suerte y ves otros tipos de animales, hasta un puma te puedes encontrar. Entonces, wow. Sí. Eso no me relajaría, ¿sabes? Pero estar en la montaña, ¿qué sea?
negra me parece lindo, me parece relajante por el contacto con la naturaleza para estar un poco alejado de la ciudad. Y correr de un puma también. Es relajante correr también, te quita el estrés. No, no, si te estás persiguiendo un puma. No. Y ahí hay unos patos enojados, uno canso y te persiguen también, pero puedes practicar. No, no. Que no, no me persiga nada y voy a estar relajada. Bueno, yo, mi lugar favorito es la playa también, pero vivo en una ciudad que no tiene playa. Está como a una hora de distancia. Entonces, aquí, cualquier lugar como Tamara, donde yo pueda ver la naturaleza, espacios verdes. Entonces, como tú puedes manejar 5 minutos a uno de los extremos de la ciudad y están las montañas y lugares que son muy relajantes. Hay un lugar que se llama La Cumbre, que está entre las montañas, y ese lugar me encanta. Es muy, muy verde, el paisaje es muy bonito, entonces es muy relajante. Y en la ciudad hay un café que me gusta mucho. Entonces, si voy como a hablar con mis amigos, ese es un lugar en el que me gusta estar porque el olor del café es delicioso, el ambiente, el aire acondicionado. Uh-huh. Así sí me gusta mucho. Sí, aquí es importante que tomes en cuenta el aire acondicionado porque hace mucho calor, entonces no te relajas con el calor. En la vida, mira. Sí, yo creo que durante el verano aquí hay mucho más crimen, entonces yo sé, creo que es más peligroso porque todo el mundo está, no sé, de mal humor con el calor, entonces sí. Ok, otra pregunta. Y eso, yo creo que eso es una pregunta interesante por ahora, porque tenemos en París los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero si pudieras asistir a cualquier concierto o evento deportivo en el mundo, ¿cuál elegirías? Para mí, yo creo que 2, porque creo que en los Juegos Olímpicos en 4 años va a ser aquí en Estados Unidos. Y también creo que la Copa Mundial, y mi hijo es fanático de fútbol, ¿no? Porque decimos soccer ahí, aquí, pero sí, para mí no, pero con él, sí, yo creo que yo voy a tratar de comprar boleto, pero yo sé que, no sé, son tan costosos comprarlos, pero sí, la Copa Mundial por mi hijo y para mí. Los Juegos Olímpicos porque me encanta track and field ahora, porque estaba mirando todos los atletas de Estados Unidos y que me inspiran, entonces sí. Yo un concierto al que quisiera ir siempre es Coldplay. Un día me encontré con un video Coldplay, con una recopilación de todas las canciones de Coldplay, y es como cada canción de Coldplay me llega, me encanta. Y creo que ellos hacen una super puesta en escena. Entonces creo que si es un concierto, escogería un concierto de Coldplay, aunque sería carísimo. Y si es atletismo o algo así, de evento deportivo, creo que también las Olimpiadas, pero de invierno. Las Olimpiadas de invierno, porque me gustan los deportes de invierno. Me encantaría ir a ver patinaje sobre hielo y todo eso. El otro tipo de deportes, como los de ahora, sí me gustan, pero son como más comunes, al menos en esta parte del mundo, que hay mucho sol. Pero las Olimpiadas de invierno me llaman la atención por los deportes que son tan distintos. Entonces, sí. Yo creo que con un concierto de Coldplay me pone a dormir, no sé, con Coldplay. ¿Por qué? ¿Por qué, Tamara? No sé, ese tipo de música es más como tira. Es que no es triste, es melancólica, Pero vemos gente que nos gusta sufrir, nos llaman masoquistas. Eso no tengo que hacerlo en un grupo. Es que estar en mi cama. Sufrir en mi cama. ¿No? Yo. Es. Qué difícil. Yo creo que me gustaría ir a un concierto. Creo no. Estoy segura que me gustaría ir a un concierto de Justin Timberlake. ¿En serio? Sí, él no ha venido, él vino una vez a la República Dominicana. Él vino a la República Dominicana para un festival de música.
Pero entonces su participación era muy breve y no me gustaban los otros artistas. Pero creo que un concierto de Justin Timberlake tiene que tener mucha energía y ser muy alegre. O de Bruno Mars también. Mira, con ese Coldplay y Justin Timberlake y Bruno Mars, tengo que cambiar el nombre del podcast. Learn Spanish con Pop. Chicas, deberíamos haciendo... Bueno, es que yo este año fui a un concierto de Juan Luis Guerra. Maravilloso. Bailé la noche entera desde que comenzó hasta que terminó y mi garganta no servía para nada el otro día. Eso era prueba de lo bueno que estaba. O sea, lo recomiendo 100%. Entonces, creo que era mi deseo de ir a un concierto de Juan Luis Guerra. Y como ya lo cumplí, entonces me voy para el pop ahora. Ok. Ahora alguno, creo que me voy allá. Si pudiera, iría a un concierto de Michael Jackson. Pero bueno, no se puede. O el rey de pop está. Spanish con pop. Sí. Este episodio yo voy a decir que es Spanish con pop. Michael Jackson o Nicki Minaj. No sé por qué. Como que. Yo tampoco. Porque vi una vez un video. Y la gente lo estaba pasando tan bien que dije como, a lo mejor es divertido, pero en realidad no sé. Pues es interesante porque con Michael Jackson es como, ahora tienen como un musical en Broadway, en Nueva York, de Michael Jackson. Uh-huh. Y yo no sé, yo creo que es un buen show, pero nunca he ido, pero... y también yo fui a España hace como dos o tres años. Y en un hotel tienen como un... ¿cómo se dice? Impersonator, no sé. Pero alguien que canta como Michael Jackson, que baila como Michael Jackson. Invitador. Y fue un buen show. Imitador, sí. Sí, entonces eso porque mi hijo también le encanta Michael Jackson. Entonces con él fue como un concierto de Michael Jackson de verdad. Y él estaba bailando y todo eso. Entonces sí, perfectamente. Pero sí puedes ir a algún show así. Entonces, para tener la experiencia. Porque hay mucha gente con... mucha gente que piensan que son Michael Jackson. Entonces, sí. Hay mucho concierto de Michael Jackson que siguen ahora. Bueno, para defender mi pop, Justin Timberlake tiene una bachata con Romeo Santos. Así que... No, eso no cuenta. Hay algo latino ahí, no sé. No, pero bueno. Sí, él también tiene como, fue él con Despacito, ¿no? No, pero eso no. No es una bachata de verdad para mí. Yo no sé, chicas, yo tengo que pensar en esto. Ok. ¿Cuál es el mejor viaje que has hecho? ¿Y por qué fue tan especial? El mejor viaje. Yo sé que eso es una pregunta difícil, porque para mí, cada viaje es especial, pero por razones diferentes. Entonces, no sé. ¿Pero qué piensan? Todos. Mejor viaje. Todos los viajes son especiales. Cada viaje es diferente y único. Si tuve que elegir, fue como... la primera vez que yo fui afuera de Estados Unidos. Porque para mí fue algo como, yo no sé qué voy a hacer. Y yo fui a Panamá. Y porque yo tenía mucho miedo. Vez que yo tuve como un viaje sin mi esposo o sin nadie. Entonces, en ese momento fue algo como, ok, vamos a ver qué va a pasar.
y estaba en las montañas, fui a una escuela de español por una semana, había muchas excursiones y muchas cosas que hice que yo no sé. Antes, yo creo que mi personalidad fue como un poquito tímida y nunca he tenido esa oportunidad de hablar con gente de diferentes culturas, en otro país, y para mí eso fue algo que fue especial porque fue la primera, pero después de eso he tenido muchas aventuras, entonces muchos países, muchas historias que son bien interesante, entonces, pero la primera vez fue algo que tuve que superar para tener más experiencias después, entonces yo creo que eso fue lo más especial, pero yo creo que la yo igual que tú, es difícil elegir solamente uno, sí. Porque cada viaje es especial, depende de con quién vas, si vas con personas diferentes, uh-huh. conoces lugares diferentes, pero sí. Mi primer viaje fuera de la República Dominicana, la primera vez que me monté en un avión, que crucé la puerta de migración en el aeropuerto, todo era nuevo, todo era una nueva experiencia, sí, sí. Entonces fue muy emocionante. Yo fui a México, mi primer viaje fue a México, y México me encantó, la gente, yo me quedé en casa de unas personas y ellos fueron súper amorosos, súper amables, todo, o sea, el viaje no pasó nada que yo recuerde como algo negativo, entonces creo que ese podría mencionarse como un viaje muy especial, pero después de ahí he hecho otros que me han gustado muchísimo. Es que la primera vez que haces algo siempre es como que marca, hace una diferencia. Yo no he viajado fuera del país, he visitado Costa Rica y Honduras, que son los dos países cercanos, pero así como decir ay, me encantó salir, no. Creo que realmente el que más me gustó aquí dentro del país fue la primera vez que pude sacar a mi madre de vacaciones. O sea, realmente fue como madre, ya, te vas de vacaciones. Y fue como una semana que pude yo pagarle el hotel con aire acondicionado, pagarle la comida, pagarle todo, y me llevé a mi perra. Entonces éramos mi madre, mi perra y yo. Entonces creo que la primera vez que pude a ella darle realmente vacaciones sin estrés, aquí en la ciudad, en una ciudad cerca de la playa, y vimos amigos, llegaron amigos y todo eso. Entonces, si tengo que escoger, quizás ese. Sí. ¿Y Kelly, has tenido tiempo a pensar? Sí. Okay. Entonces. Creo que este viaje que fue el año pasado, fuimos a Varadero, en Cuba, pero fue súper especial porque fui con mi abuelita, que tiene 89 años. So, la llevamos al hotel y fue muy, muy especial porque me cogía por el brazo aquí y caminábamos hacia el comedor, caminábamos a la piscina y todo el mundo en el hotel tenía que ver con ella porque una persona tan mayor en la playa, ¿no? Como que no es común. Pero sí, solamente porque fuimos con ella. Fue especial. Mm. El más especial del mundo, sí. Oh, es una buena razón. Yo recuerdo la primera vez que viajamos con mi abuela también. La primera vez que ella montó en un avión. Y yo no me acuerdo exactamente. Pero mira, era mi abuela, entonces sí, viejo. Pero yo recuerdo porque para ella fue tan especial, porque durante toda su vida nunca ha ido a algún lugar en un avión. Entonces para ella fue algo raro y ella estaba en el asiento diciendo que, oh, ¿qué va a pasar ahora? Ok, yo puedo mirar. No, yo no quiero una ventana. No, yo tengo que mudarme a otro asiento, yo no quiero verlo. Pero después de, no sé, 30 minutos más o menos, ella estaba como, oh, ok, oh, es tan bonito, mira, estamos en las nubes, ¿qué está pasando? Entonces, ella fue como una niña, ¿no? en el avión. Entonces, sí, yo recuerdo eso también. Fue algo tan especial. Y yo no me acuerdo exactamente cuando
cuando fuimos, no sé, pero todo fue la experiencia en el avión con ella. Entonces, algo especial, sí, con las abuelas, ¿no? Qué bonito. Hey, it's Tamara Marie. I hope you're enjoying this episode so far. Really quickly, I just wanted to let you know about an opportunity for you to dramatically improve your Spanish coming up very, very soon. I know when I first started learning Spanish, it was really difficult for me to make consistent progress. I downloaded every resource I could find. I even took classes at a community college, but I found that I still was afraid and unable to carry on a conversation with a native speaker. That's why we started the Spanish Fluency Club. We provide community support, coaching, and regular conversation practice with a detailed plan and the feedback that you need to improve. You will gain the momentum and have the opportunity of speaking Spanish every week so that you're getting better and better and you have those opportunities to continuously move forward. So if you're feeling stuck in your Spanish journey, if you don't have anyone to talk to in Spanish consistently, that will correct you kindly and give you the feedback that you need to improve your accent, to improve your pronunciation, to improve your vocabulary so that you sound more like a native speaker, I invite you to check out the Spanish Fluency Club. We will be opening doors very, very soon, and the only way to make sure that you are on the list to get notified when we open the doors, you have to be on our wait list. So please go to SpanishConSalsa.com/join. That's SpanishConSalsa.com/join to sign up for the wait list for the Spanish Fluency Club. We will hook you up with a coach, with a community who is supportive so that you will never be lost and you know exactly what you need to do to improve your Spanish so that you finally get to fluency. So if you're interested in checking out the Spanish Fluency Club and all that we have to offer, go to SpanishConSalsa.com/join. Okay, now back to the episode. Entonces, yo sé que estamos hablando con de la lluvia un poquito temprano, pero esa es otra pregunta de la lluvia. ¿Cuál es tu manera favorita de pasar un día lluvioso? Y yo creo que para mí eso es fácil también, porque si estoy en la casa, yo voy a pasar el día mirando películas, no sé por qué. Yo sé, para mí es que con un día lluvioso no es algo mal, pero yo creo que, no sé, cada vez es que me siento un poquito deprimida con la lluvia. Aunque yo pienso en, pero la lluvia es importante para todo y no es algo mal. Yo creo que con todo gris, todo se ve gris y para mí es algo que no puedo superar esa idea de, no tengo mucha energía en días así. Entonces yo quiero pasarme el día en la cama con películas favoritas y también si, no sé, durante el otoño o invierno, en invierno, no sé, puede ser nieve, pero en el otoño, si es un poquito más frío, yo quiero pasar mi tiempo en un día lluvioso con chocolate caliente y chao. Pero eso para mí es nada. No, yo sé que yo no tengo mucha energía días así, entonces yo no voy a tratar de trabajar en algo, no sé, cumplir alguna tarea, porque para mí es como yo no tengo la energía y ya. Entonces. Nosotros aquí en Nicaragua, como llueve tanto, son como 6 meses de lluvia, entonces supongo de que nuestros sentidos están ya adaptados a la lluvia, realmente no me causan depresión, ya estoy acostumbrada. Pero obviamente si no tengo nada que hacer, me encanta no levantarme en la mañana porque me encanta dormir con el sonido de la lluvia en el techo, así. Entonces, no levantarme en la mañana, levantarme muy tarde, ver películas y pasar comiendo pura chuchería. Pura chuchería, pizza, porque me encanta el queso, gaseosa, todo lo más malo para la salud. Sí, eso. Ese sería mi día perfecto en la lluvia. Hey, yo creo que tienes una adicción con el queso, pero yo estoy de acuerdo, pero ya lo he mencionado mucho.
Yo tuve que dejarme de queso por como 30 días y también con chocolate, porque en el pasado sí tenía problema con los dos, pero ahora es como yo puedo disfrutar de chocolate y de queso, pero queso vegano. pero no es algo que yo puedo comer todos los días, entonces, pero bueno, pero estoy de acuerdo contigo, es como, sí, pizza sí. Comer mucha chuchería, mucha cochinada, lo que sea. Y ver películas en el sofá, chocolate, gaseosa, todo. Entonces tienes 6 meses de ganar peso. Exacto. Por eso mismo tenemos que adaptarnos. No podemos pasar todos los 6 meses de lluvia en ese plan. Hay que trabajar, hay que ir a la escuela, hay que hacer cosas normal. Para mí, a mí me encantan los días de lluvia porque son días de relajación. Y entiendo lo que dice Tamara, como de sentirte que no tienes mucha energía, pero como aquí hace mucho sol todos los días, entonces el día que llueve es como un día de descanso. Más sin embargo, mi manera favorita de pasar un día lluvioso es cocinando sancocho, porque es la excusa perfecta. Porque hace frío. Es la excusa perfecta para comer sancocho. Es una comida caliente. Entonces, el mejor día para hacerlo es cuando llueve. Así que inmediatamente llueve, estoy mirando la nevera. ¿Qué tengo para hacer un sancocho? Ok. Yo voy a decir, primero salir a bañarte en el aguacero, a coger un poquito de suerte. Y sí, luego que llegues a la casa, te laves la cabeza, entonces a meterse en la cama, enrollado con la colcha o la sábana, a mirar películas. Ya, todo el día. Y sin comer nada, sin ni sancocho ni nada. No hace falta, no hace falta comer. Yo no me levanto de la cama, literal. Entonces, ¿tienen una película favorita? Porque creo que todos estamos en casa con películas durante días lluviosos, entonces, ¿alguna película Shrek. Que es? ¿Cómo? Shrek. Pero a él no me esperaba eso. Ve Shrek comiendo queso. Shrek, sí, todas las de Shrek. Cualquiera. Me encanta. Cuatro películas de Shrek yo vi con mi hijo hace un mes más o menos. Estamos en la casa. Todas las películas de Shrek. Wow. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta cuando está lluvioso, me gusta ver películas viejas. Entonces, no sé, cosas como, bueno, no sé si se considera una película vieja, pero hay una película de... se me olvidó su nombre. Se llama You've Got a Mail. Creo que Meg. You've Got Mail. Meg Ryan, Tom Hanks, sí. Exacto. Forrest Gump, romántica. Como ese tipo de películas. Sí, cuando está lloviendo así. Eso me gusta. Sí, películas románticas. Pero Forrest Gump, no, porque Forrest Gump es una película rara. Porque con él fue pues como Jenny, no era una novia buena, ¿no? Con él. No. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero You've Got Mail, sí. Porque, mira, con You've Got Mail fue pues como... Sí, es una película vieja, porque You've Got Mail viene de AOL Online, la primera servicio de internet que tuvimos. Y el sonido de You've Got Mail. The dial-up. Tengo un mensaje. Ahora es como tenemos muchas notificaciones, pero en ese momento fue como tu computadora, otro lado de la habitación, ¿no? Y puedes oír You've Got Mail. Es como, voy a ver. Voy a ver mis mensajes. Entonces sí, es una película vieja, pero sí, una clásica. Y es como chistoso porque tú la ves ahora y es como, eso se ve prehistórico, eso parece como súper de los tiempos prehistóricos, pero no, era de cuando comenzó la tecnología, entonces ellos escribiendo su mail y esperando su respuesta. Ahora todo es súper instantáneo.
Entonces es muy bonito. Y como la relación de ellos es muy bonita. La película. Eso me gusta. Sí, sí. Y fue antes de Amazon.com, ¿no? Porque creo que ella tiene su tienda, ¿sí? De libros. Ajá, y de para libros. Ella fue como, ah, todo va, no sé, todo va a cambiar con el internet y ¿qué voy a hacer? Eso, y ahora tenemos Amazon.com con todo, no solamente libros. Entonces, sí. Todo. Okay, yo, el día lluvioso, prefiero ver películas de suspenso o de misterio, como para asustarme un poquito, porque todo está oscuro, hace frío. Entonces veo una película de suspenso, no de terror, porque no, that's too much, eso es mucho. Pero una película así de suspenso que después termina y tú miras para los lados y en plan, ay mamá, ¿me entiendes? Algo así como que te asuste un poquito, lo suficiente. Tipo Parásito. ¿Han visto Parásito? Sí. La coreana. Así, que te deje como pensando, pero con miedo a la vez. Así. Esa está muy buena, deberían verla. Muy, está muy buena. Parásito. Sí. Nunca la he visto, sí. Pero supe que ganó Oscars. Ganó premios Oscars. Como que es que tiene un buen plot twist. Al la final trama es muy buena. Sí. Y para mí prefiero comedias, ¿no? Porque para mí es algo que... No sé, porque normalmente un día lluvioso, como dije, yo no tengo mucha energía, entonces con comedias me ponía un poquito más buen humor, entonces sí es como... Y normalmente depende, porque hay algunas películas, pero también hay muchas de stand-up que me encanta, como Kevin Hart, como Dave Chappelle, entonces... O las viejas también, como... de Richard Pryor o algo así, entonces para mí eso es perfecto, porque sí, es todo el ejercicio que va a tener ese tipo de día, porque con tantas risas es como un workout de abs, entonces para mí. ¿Y tú has probado, Tamara, ver comedias que sean originales en español? No comedias, no creo que no. Ah, mira, sí, creo que una serie, pero no me acuerdo en ese momento porque hace muchos años ahora, pero creo que había una serie que fue como una comedia, pero no recuerdo. No era Jane the Virgin, que es Spanglish. pero prueba, a ver qué tal, porque, por ejemplo, nosotros vemos... comedias que son producciones de Hollywood o americana, ¿verdad? Que la traducen al español y tienen su chiste, su comedia todavía, como su gracia. Pero, ¿qué tal sería como ver una que sea originalmente en español? No sé, como mexicana o española o este tipo de comedia, a ver qué tal los chistes. Porque tú sabes que los chistes tienen mucho que ver con la cultura. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y a veces como... pensar. Es difícil traducirlo. Yo traté de mirar como... Había un... No sé, creo que un especial en Netflix. Y creo que él fue de... No me acuerdo en ese momento. Creo que de Argentina o algo así. Pero para mí eso fue muy raro. Estaba mirando como... Yo no entiendo. Yo no tengo ningún concepto. Argentina. Es que tienes que escoger cuál comedia. Si estás más familiarizada con República Dominicana, tienes que sea recomendarle algún comediante dominicano. Sí. Pero, ¿qué decía? Las comedias dominicanas son buenas. Porque yo he visto varias y me han gustado muchísimo. Me acuerdo una de Sankin Panky, algo así. Sí. Es un clásico. Es un clásico, es cierto. Sí, yo creo que yo vi eso porque en el pasado tuve como un canal de películas latinas y cosas así. Entonces sí, me acuerdo de Sankey Panky porque eso fue como, ah, yo sé qué es. Entonces parece interesante. Nacho Libre. Pero eso es lo que yo siento. Que las, por ejemplo, hay mucha comedia dominicana, pero yo siento que tienes que conocer un poco la cultura antes para que te parezca gracioso. Si no, no lo vas a entender, o incluso te puede parecer como un insulto o algo, no sé.
Entonces creo que tienes que tener un poquito de background de lo que es República Dominicana, sí, y la gente, para que cuando la veas te parezca gracioso. Como los moros y los cristianos. Sí. Pero sí, hay algunos youtubers que sí son dominicanos, y yo creo que hay uno, no me acuerdo el nombre, pero él tiene un, es un video, pero es sobre la palabra vaina, y él tiene como una pizarra tratando de explicar qué es una vaina. Ay, esa vaina, ¿sabes? Esa vaina, es como esa vaina, pero es una vaina bien, ¿ah? ¿No? Esa vaina. Entonces, eso fue como una explicación de qué es vaina. Fue, creo que como 10 minutos describiendo. Explicando, entonces, vaina con la palabra vaina. Exacto. Estaba, mira, dame esa vaina en la mesa, como, esa vaina, no, esa vainita que más allá de esa vaina, esa vainita, fue como muy gracioso para mí, porque la primera vez que yo encontré esa palabra fue como, ¿qué es una vaina? Y entonces, con ese video, eso fue muy gracioso para mí, para explicar, y también hay varios que son de las diferencias entre como dominicanos y puertorriqueños, y tiene como una batalla, pero creo que son latinos de Nueva York, ¿no? Pero es como una batalla de, no, Puerto Rico es mejor porque tenemos Marc Anthony, no, República Dominicana porque tenemos ese artista. Entonces fue como una batalla de las culturas. Bueno, cosas así son graciosas para mí, pero sí, tengo que mirar, porque yo recuerdo de ese película, Stanky Funky, pero yo tengo que buscar uno. Entonces, chicas, la última pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida? Mejor consejo. Algo sabio, algo que... no sé. Yo creo que para mí fue algo de mi abuela. Ella estaba en hospital y ella estaba hablando de cualquier cosa. Pero me dijo que, ay, Tamara, hay que tener cuidado con las personas con quienes pasar tiempo, algo así. Pero, obviamente en inglés. Pero me dijo, ten cuidado con las personas afuera de ti o alrededor de ti. Entonces estaba como, tengo que chequear quién somos mis amigos en este momento. Y la verdad es que después de eso, sí, yo cambié un poquito de mis amigos, de... Entonces, para mí fue el mejor consejo y sigo con ese consejo, porque cada vez que conozco a una persona nueva, estoy pensando en esa persona como, yo no sé si esa persona es alguien que va a añadir algo a mi vida o no. Yo he recibido muchos buenos consejos y me considero como muy agradecida, afortunada de eso, porque... creo que sin esos buenos consejos que tal vez no estaría donde estoy ahora, no sería la persona quien soy. Entonces, es difícil elegir un consejo porque creo que los consejos van en diferentes etapas de tu vida y tienen diferentes efectos. Y depende del momento en el que te dan el consejo, tiene un impacto diferente en ti. Pero yo recuerdo que de niña, mi tía me decía siempre, la obediencia te protege. Y ella sacó esa frase de un libro que ella leía y que después me dio a leer a mí. Pero esa frase se me quedó grabada en mi mente. Me ayudaba a entender que obedecer las reglas es una protección, no una limitación. No sentía que tener reglas significara que mi vida estaba limitada o que no podía hacer cosas o que no tenía libertad, sino que las reglas tienen una razón de ser y eso me protege. Y ella siempre me decía eso, la obediencia te protege. Creo que me lo decía para que obedeciera a mis padres y a los adultos. Pero a través de la vida, crecer y ser adulta, he podido notar que sí, que las reglas están por una razón. Las reglas que tenemos en la familia, en el trabajo, en la sociedad, hasta las leyes de tránsito, tienen una razón de ser. Es para protegernos. La gente normalmente siente que cuando hay muchas reglas,
se siente agobiada y es mi derecho y yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, pero la libertad necesita control. No podemos tener una libertad total, absoluta. Necesitamos límites como seres humanos y eso me ha ayudado mucho a mantener como mi vida organizada, el poder seguir las reglas. Pero como... bueno, hay leyes de tránsito de verdad en República Dominicana porque yo creo que sí, no existe. Pero no las seguimos. ¿Qué es eso? Leyes de tránsito de verdad. Que sea la única dominicana que siga las leyes de tránsito. No tengo vehículo, no tengo carro, así que. Okay. Ah, bueno, ahora entiendo. Ahora entiendo. Creo que uno de los mejores consejos que me dieron a mí cuando ya estaba grandecita era no casarme tan joven. Creo que sí, mi madre me dijo, no, si podés esperarte, no te cases tan joven. Creo que me ha ayudado hasta la fecha, porque no es lo mismo, ¿no? Uno no ve la vida igual cuando tenés 20 y ya sos mayor de edad y ya tenés la libertad de casarte a los 30. Entonces ya, tal vez a esta fecha ya me siento como, ok, si me casara, creo que sería una mejor decisión que a los 20. Entonces creo que ese consejo de tal vez esperar un poco más para casarme ha sido muy bueno. Me ha ayudado a desarrollarme mucho como adulta los últimos 10 años. Ok, el mejor consejo, o uno de los mejores, me lo dio mi papá y me dijo, la suerte es la combinación de preparación con oportunidad. La suerte no existe. Entonces, si te llega la oportunidad, tienes que estar preparada. Así me decía. Y es como una motivación para cuando tú no quieres hacer nada, de que ay, estoy cansada, no quiero estudiar, o no quiero entrar a la universidad, o no quiero. Él me decía no, porque en realidad la suerte no existe. Fueron personas a las que les llegó la oportunidad, pero como estaban preparadas, supieron aprovecharlas. Porque si te llega la oportunidad y no estás preparado, ¿qué pasa? Te quedas igual. Entonces, es un muy buen consejo y la verdad me mantiene motivada. Pero yo voy a decir algo divertido, pero aún así te bañas bajo la lluvia. Para la suerte, ¿cómo? Yo pensé lo mismo. Es verdad. Pero es como una creencia. Eso es como una creencia, ¿no? Pero bueno, fíjate tú las contradicciones de la vida. Fíjate. No, pero el consejo de tu papi sí es súper cierto. Sí, buen consejo. Es un buen consejo. Y la manera perfecta de terminar con la conversación. Entonces, muchísimas gracias, chicas, por la conversación de hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Hope you enjoyed that conversation with our team. I think there was so much wisdom that came out of that conversation. And I hope that you were taking notes. So if there was a word or phrase that was new to you and you were like, huh, I never heard that before. That's something that I need to look up, or maybe I need to write it down. Make sure you go back and listen to it again. If you found that there were parts that you didn't understand, you can always go back and listen to it at a slower speed. So on most podcast players, you can slow down the audio. Same thing with YouTube, you can change the speed. So if that is helpful to you, definitely do that. And as always, you know, we do provide transcripts. So go to learnspanishconsalsa.com/support if you need access to the transcript and translation of this episode. That'll make it much, much easier to take notes. And also, I would be really, really cool if you can make some flashcards as well, so that you can refer back to these words and phrases that you learned and actually use them in your next conversation. And if you're already a member of our Spanish Fluency Club, I will definitely challenge you to do that. Make sure you go to the transcript section on the website to get the transcript. And I challenge you to come up with 5 new words and phrases that you can use in your next session with your language coach or in your next group conversation coming up shortly. And if you are interested in joining our Spanish Fluency Club and being a part of our community so that you can make consistent progress every single week towards Spanish fluency and also get help
defining a specific goal that's important to you, that speaks to the reason that you want to be fluent in Spanish. Because let's face it, you might have a different reason than your neighbor or your friend, or maybe you don't even have any friends that are learning Spanish right now. And even if you have friends that are native speakers, maybe, you know, you're too shy to approach them and you don't want to have them become like your, you know, de facto Spanish teacher every time you have a conversation, because that can be, let's face it, not too fun. So if you're looking for a community, if you want an accountability partner, if you want a coach to keep you accountable, to give you the feedback that you need and get consistent practice every single week with the language, I invite you to check out the Spanish Fluency Club. You can go to SpanishConSalsa.com/join. That is SpanishConSalsa.com/join. That will give you access to our waitlist so that as soon as we open up our new groups, and we do match you up with, you know, a conversation group of people that are on your level so that you will be appropriately matched, so that it's not going too fast or too slow, that you can make consistent progress. But in order to do that, you've got to be on our wait list so that we can let you know, because we do have limited spaces available. And there also will be a deadline because we want to get started with our next group, with everyone starting on the same week. So if you have questions about that, make sure you sign up for the waitlist so that we can put you in contact with our team. And you will also have the ability, if you want to schedule a call, to talk more in detail about your situation to find out if the Spanish Fluency Club is right for you. Make sure you go to SpanishConSalsa.com/join, and we will make sure that we get you all the information about our Spanish Fluency Club. We only open up new groups a few times a year, so if you've been thinking about it and you missed the last go-round and you didn't sign up, now is the time. So make sure you're on the wait list so that we can contact you, and make sure our emails are not going to your junk mail so that when we send you the notification that you get it right away. So with that, I hope to see you in our community. And as always, I hope something you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.